¿Qué más? Hola. ¿Qué hubo con qué? qué? ¿Qué hubo? ¿Y qué más? Esas Esos son saludos venezolanos. Y ¿Qué siempre más? que se los haga un argentino, ¿qué más? Quedan raros. El que más me lo tiró un ecuatoriano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, man? Me decía. Uh -huh. o sea, el, que, el que hubo me acostumbré por él. ¿Qué hubo? Y si lo quiere hacer más coloquial, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El, el capítulo de que sí me, me gusta. Que la, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Cuando, me, cuando unen palabras como Antier. Se me no ¿Qué, ¿Qué onda? onda? ¿Cómo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si no pero eso tiene... no, ¿Qué onda, hombre, ¿qué onda? lo de fusionar, fusionar palabras, palabras me no encanta me encanta algo que... fusión miren miren lo, lo vieron en nuestras stories por ahí pero tenemos los, los funcos aislados que nos mandó Custom Pop Salta nuestro amigo Jesucito si mandó lo quieren esta... ver de cerca los pueden ver en nuestro Instagram en nuestras stories, historias. son zarpados y en boludo. Custom Pop Salta cada uno con su, con su propio Barril. eh, barrilito están intercambiados los de Nico y, y Lucas pero porque hoy se intercambiaron los barriles no sí. Hoy intercambiamos sí, sí, barriles. Estoy muy contento con las zapatillitas, el bucito. Está rojo. muy bien hecha a mi espalda, me di cuenta. Mira. Sí, Lucas tiene los, los lunarcitos. Todos los detalles no hasta ha... la gorra. No les ha pasado. Increíble. Cuando se ven en una cámara de seguridad de espalda, que es como. Así soy Es rarísimo Parece siempre delincuente cuando te ves en la cámara de ah, seguridad eso sí, eso sí. Decís como, y, ah claro, sí, soy re chorro y, y Sobre más, todo si estás metiendo un vino en la mochila exacto, <laughs> más, más Sobre sí todo cuando estás robando, estás robando. Para, Y de chiquitos, a ver si le pasaba lo mismo Pero ponele, McDonald's viste que siempre hubo Camarita uh -huh. Como que aparecías en la tele y no te sentías como Uh, estoy famoso. en la tele O sea, no, obviamente no famoso sí. Pero decir como Mirá. Por ahí nunca más Casi, no sé no, no sentía lo mismo. Es raro, es raro. Sí, pero a mí me ocurría más en las tiendas de, de televisión. Claro, claro tipo. Sí, más. Sí. Estoy en la televisión. Y se veía más. Claro. Así. Siempre la gente, cuando se ve para mí, en una camarita, En una tele que les está siendo filmada, mira así y busca la camarita y saluda. Claro. Siempre, Siempre el gesto es como buscar a ver a dónde. Ah, ahí estoy, ahí. ¿Hay, ah, hay un chiste de Seinfeld bueno que es de, de stand-up. <coughs> cada vez que uno. Pasa en un lugar que hay un espejo que se ve, uno quiere comprobar si es uno. Ajá, ah, me gusta. siempre hace muy bien? Y dice sí, soy yo, es un espejo. Como los, mono, como los monos, como los anime. Bueno, yo me acuerdo en Mar del Plata con mis amigos, con Lucas y Fede, en sexto grado más o menos, íbamos todos los viernes, todos los viernes a la calle Güemes en Mar del Plata. Uy, leen. Y íbamos a caminar, qué sé yo. Y siempre íbamos a Radio 1, se llamaba. A ver, famosos. No, pedíamos un tema. Íbamos, lo pedíamos y, e íbamos a escuchar al, uh, a la radio claro. y decían, bueno, ahora esto es para Nico, Fede y claro, Lucas que pidieron, claro. no sé, una canción de Eric Clapton. Y nosotros, tipo. Es ah. que eso se hacía antes muchísimo, lo de pedir sí, temas para alguien. Pero nos sentíamos, pero era como nuestro, nuestro claro, viernes ya estaba sí, hecho, sí, sí, era hermoso. ¿Qué edad tenías vos ahí? 11, 12, año 98, 12. Claro, el, para el la invierno era eran los, los nenitos que iban siempre a pedir temas. Sí, sí, no, nos recibían, tipo, onda nos daban co tipo, no sé, pochoclos, palopa, pochoclo de un les daban. <laughs> Decían cerrar los ojos y chupar una manguera. Claro. <laughs> che, me salió un grano, mira. Te iba a decir. ¿Lo ven? No, que hay que modificar el fungo, boludo. Sí. No, pero eso sí. ya es una técnica. Ah, no sé, no se cambian los fungos cuando salen no, no granos. Es un no. Vudú. Ah, no. Están bien, pero no tanto. Ese grano está bastante sí, grande. Sí, está sí, está, está grande. Está para explotar en cámara. ¿eh? Está maduro. Uh, uy, está maduro. persona pero oh, o sea, que uh, ese grano lo odio. Está maduro. Está, está grande. Es, es un grano de mierda. <laughs> condimentas una ensalada César con lo que sí, hay Sí, sí. ¿eh? Sí, se ve perfecto. Una Maryland. Una Maryland. Apretalo, apretalo en cámara. Estoy para no, eso. No, no, eh? pero le falta, le falta, le falta. A ver. ¿Qué le falta? A ver, mire, Sí, le falta, le falta. Le falta. Quiera, le, le falta el tenis nomás, boludo. <risa> 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 ya tiene, ¿tiene el DNI, Le falta la <laughs> I. Tiene, tiene, ¿tiene quiz. <laughs> eh, la otra vez le mandé a bueno, mi vieja, es de esas personas que le gusta apretar granos, ¿viste? Oh. Sí. Y, y un amigo Rodri, que también es de ese tipo de personas, me mandó un TikTok de una vaca que le, que le sacan un forúnculo. Pero extremo, donde el forúnculo más grande que vi en mi vida y como que empieza a chorrear así. ¿No pus, era las tetas zarpado. de la vaca? ¿No bueno, era leche? le mandé a mi vieja el video para que le dije, bueno, a mi vieja le va a caber, y dice, ay, qué linda la vaca, le saca leche. Digo, no, bueno, más es un forúnculo. No, es un así. toro. No. <laughs> y, yo, nada, a mí me gusta ver esos viejitos. ¿eh? Yo debo a decir, decir, me recabe Entre vergüenza y placer, yo era de los que odiaba eso de, de sacar puntos, espinillas y eso. Y debo decir que ya con casi cinco años de relación me cambiaron hacia el otro lado. Te pasaste al ya lado. Ya veces yo reclamo. Y eso que tenía ahí se lo sacó de gracias. Es no como so que te, te... corresponde. Ajá, a... exacto. Ah, Usted se lo saca. Sí, Es mi propiedad. Es como ver una serie juntos. Exacto. Claro. Se <laughs> lo, te lo sacó. Viste solo, de gracias. No, yo nunca. No, no, no soy de explotar. Eh, o sea, sí me, expl me explota con su, pero no no soy de ¿Y te, has, te 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 escava alguna otra cavidad? ¿Cómo? Como tipo no sé, las orejas, sí, sí, no, las, no, 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 qué no, no, pícaro que eso. Los... No, no me gustó como cómo me lo preguntaste. <laughs> bueno. No, ya sé, so... todos <laughs> pensaron anal, pero sí, sí. <laughs> pero iba iba, no, somos gente grande, digo. No, no, ni nada no más. Esperaba más de vos. No no. <laughs> es, solo, es solo los granitos. Y aparte yo no no por ahí alguna alguna vez me ha dicho tipo, "Che, me explotaste granito y yo, "No, no, le termino no soy bueno no, ah, no, claro. no es mi, mi jurisdicción a mí no me gusta que me los hagan a mí pero sí a mí me dan mucha a, yo, a, desde hace mucho no tengo no, no me salen muchos granitos cuando era más chico me salían tipo los, los puntitos Puntos negros. negros y, y, oh, y tenía tengo. un par de amigas de compañeras viste que es de, de colegio de ahí y, y me, me da mucha bronca el dolor de cuando te aprietan la nariz y te queda doliendo. Sí, Acá, o cuando te sale en, en la oreja, que es medio adentro de la oreja, el dolor Uy, que se queda. Es de los que más duele. Pero me, me pone de mal humor el, el, el dolor. El dentro de la oreja ese. es duro sí. y dentro de la nariz. También. Son de los. Así ah, medio salidito. A, a mí me salió uno en la caterva una vez. Eso que es? Ah, la la El culo hacia la verga. Ah, el ñe. El ñe. el ñe. El uh -huh. <laughs> yes. Que en, en realidad <laughs> se llama. Tiene un nombre, eh, sí. Perineo. Sí. Perineo, ahí eh, está. Era el Perineo. El Perineo, me salió Perineo. me salieron ahí dos veces. ¿Qué Perineo? The Return of the King. ¿Qué Perineo? <laughs> <laughs> ¿Qué Perineo? Suena al, al hijo no reconocido de Zeus. Sí, Perineo, me Perineo. Me el, esas películas no las vio nadie, las de Perineo. <laughs> era lo, lo mandaron a, a a otro continente, a Perineo. <laughs> El hijo no deseado. No, me ha salido ahí y ha sido muy molesto. Muy molesto. Sí, sí, tipo sí. no 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 te puedes sentar. Es muy que complicado. Es muy heavy, boludo. Y aparte, ¿sabes lo que es explotarte eso? Claro. Yo he estado, tipo, así. Ahí le pata, patas, patas para arriba contra el espejo. ¿Con, ¿con vos mismo? Con, con, conmigo mismo. Uy, La de en pauseras. las cámaras de seguridad. <laughs> 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 que así me veo, dice Lucas. <laughs> Se fue al chino a sacarse. A chequearse el perineo en el chino, Usando boludo. el celu también. Porque posta que, que es desesperante. Momento... Claro, claro. Es complicado, necesito sí, sí, selfie, no, un. Selfies, Tiki. Es complicado. La selfie era un... Un... Tío un... lo puedes dejar ahí fijo. Un granito <laughs> medio forúnculo. ¿Qué me diferencia no... un grano de claro, un forúnculo? No Yo lo que entiendo es que el tamaño, sí, el forúnculo es algo mucho más grande y mucho más heavy. No, que es... a veces lo tenés que. Es quirúrgico. Sí. No, este era grande, pero no, no sé si era un forúnculo. O sea, me lo, me lo exploté y. No sé, la, el alivio cuando ah, me lo exploté. Sentí que me recibí. Así, <laughs> como nunca me recibí, no. Le llamaste a tu vieja. <laughs> hay una tu mamá, foto. Tu mamá llorando, con, llamando a las vecinas. Lo logró. Sabe que llorando hay, pus. hay uno que a mí no me sale. Creo que por suerte no me sale. Me ha salido muy poco. Que le sale a gente por el suelo orzuelo y cuando se lo tienen que operar. Yo tengo un, un amigo que, como le sale frecuentemente, y una vez se le volvió tan gigante que estilo Rocky. Córtame el párpado sí, operarlo. Sí. No, no, que no. Sí, hay... me haría mucho miedo eso, sí. eh. Que me tomen Un, un pibe sí. de la facultad, Álvaro, llamaba, me acuerdo que un día estaba. O sea, ponele el lunes, cayó con un grano grande. Y dije, uh boludo, qué grano, no sé qué. Y lo veía todos los días, poner llegó el viernes, tenía, así estaba el chavo. Oh, no. y, y me dijo, esto pus. Yo dije, no nah boludo por no dios Déjame apretar dejame, no, dejame por lo menos estar cuando abren eso y, y el lunes cayó con medio con medio que le había ido al hospital todo, toda la piel así, boludo. Dice, no salió lo que fue, chabón. Claro, es que es así, como que el video de la vaca es así, como que lo cortan sí. y empieza a salir tipo oh, leche. tipo. tirante la, la.? No es que sale tipo, tipo pasta de dientes, claro. sale tipo. Eh, o sea, cuando te cortan un brazo, ¿entendés? Casi sí, 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 sí. Así, es una película de Kilbil, boludo. Ah, de Quilville, claro, sí, sí, Tarantino. Es, son, en verdad se llaman así, eh, granos tarantinescos. ¿El granos tarantinescos. Sí. Yo una vez me salió uno en, en una nalguita. Es eh... como dijo Narguita oh, Es de Disney. Sí, 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 el grano de Disney. Hablando, <laughs> yo hablando de la Catero. Acá, mira. Acá. acá. Y estaba, estaba en Cuba. Me había, y me había picado... El grano un bicho, comunista. El grano, y me picó un bicho, eh, un bicho comunista también. Eh, y y, y me, me dolió un toquecito y se ve que se me infectó algo y me empezó y era tipo muy caliente. Tipo, claro, es que, que era Cuba, hebre. fue la nalguita, claro. Oye, Uf, y, y fui ¿Qué a un bicho médico, era, No, no, porque no, ni vi. Y fui a un médico, me dice, sí, eso puede ser de una picadura, qué sé yo, me dio algo para tomar, pero eso en algún momento hay que explotarlo. Y un día estaba en, en el hotel, tipo espejo del hotel, pero con, con el lavamanos adelante. Entonces yo estaba tratando de, de, de que la nalguita me quede arriba del <laughs> lavamanos para que el espejo, para poder ver. Y yo apretando ahí a pleno, a pleno, a pleno Me clavé una aguja, me acuerdo Para, para abrir sí. paso Y no salía, no salía Y en una dije, no, ya fue Me estaba doliendo demasiado Voy a apretar hasta que salga Y apreté Y en un momento explotó Y estaba tipo de acá, acá Al espejo Una oh, línea mmm, en el espejo yeah. de, de pus Y hay gente cenando Pocas y, veces sí, sí, sí. Pocas veces sentí tanta satisfacción Porque es, es, es que, que se recibió eh, No me recibió Así que eso fue lo No, <laughs> así de, <risa> <risa> Eh, eh, pero pero no, no fue, no, no, sentí, no sentí asco de, de ver eso. No, Cuando no es, cuando es propio o de alguien ser cano, hay que aplaudir. sí 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 Simplemente sí, un aplauso. Sí, sí. Sí. Estaba, sí. estaba muy orgulloso un, de lo que había sucedido. Un pibe de mi, de mi colegio, Juan, que jugaba rugby con, conmigo, y en, en la pubertad, era de los chabones con más granos de todos. él jugaba de ala, que el ala en el rugby es de los que más taclea, viste, en ¿El, el pollo qué? El ala. El ala. El ala. ¿En el pollo? También. ¿En el pollo qué? El ala es la parte que más taclea. ¿Qué taclea? Sí. Ah, los pollos tacleadores, sí. la es verdad. Bueno, y... Um, cuestión que... Perdón, Cuestión que... Cuestión que... Y taclea una bocha el chabón y, y en una se tira a taclear a uno Ay. y se cae medio de cara al piso y todo... El, tenía acá tipo, no sé, 100 millones de granos. Se le explotaron todos. Uy, hermoso. De una todo sangre, boludo. Fue tipo... Pero fue re violento. Era como que... Como que tenía toda la cara de sangre y no se había cortado. Era todo pus. Todo la... pus de sangre así. Que abajo. fuiste hombre de rugby. Sí. Eh, me daría cagazo. Me, todo me daría cagazo porque odio lastimarme. Pero cuando vas a taclear a alguien, ¿es de la cintura para abajo siempre? Sí, cintura para abajo y está el, el tacle triple, que es cuando ponele vos venís corriendo con pelota y yo te puedo eh, taclear acá. O sea, te puedo. Igual ahora creo, creo que ahora. creo que ahora no es legal eso. Bien. Pero mi, mi duda pero es, sí, pero es. cintura para abajo, Alguien sí. está corriendo adelante tuyo. Vos venís corriendo y lo querés taclear y te le tirás a las rodillas. ¿No te da con el taco en la cara, boludo? Eh, ¿No es muy peligroso eso? Es peligroso, pero a mí nunca me pasó. O sea, no, no sé bien cuál es la razón porque entiendo la pregunta, pero como que si vas bien. No, igual como que tacleas acá. Claro. Y cuando vos corres, no es que subís la pata hasta claro, acá. Claro. O sea, unos centímetros. Dibujitos. Claro, claro. Entonces, como que y claro, vas, vas más arriba, a la rodilla un poquito más arriba. Claro, porque la onda es que se le doble la pierna para que caiga al piso. No, la, la onda es juntarle las piernas. ahí va como como en el rodeo. Como el rodeo. Exacto, sí. Y cuanto más abajo, igual, cuanto más abajo vayas, es, eh, es más es más efectivo, pero más peligroso. No el reggaetón es como el claro, es bueno que uno, Se llama Ragatón, en verdad. Uno no, por equipo bien, bien. no lo supieron valorar eso. Ah, estuvo, estuvo uno por equipo que tenga un lazo. No, sí, estaría, bueno? ¿No estaría bueno, no sería mejor. No, deporte? pero en cierta parte que entre, van empatados algo así, entra el del lazo. Entra, es como un libero. Entra uno con un lazo. Y, uh -huh. y... Pero no, no es de ningún equipo. Ah, <laughs> Pero no eso, no ningún equipo. <laughs> Vestido con una remera sí, en bolas El árbitro. <laughs> el árbitro. <laughs> me gusta, boludo. Bueno. Sí, sí. ¿Vos sí, ¿Se bueno, acuerdan sí. de, lo, de los Mighty Ducks? Sí. Claro. Sí. claro. Sí. Con, el, ¿Te emi con Emilio Tevez. Hoy, hoy tiene una serie en Tevez? Disney Plus. Con emi Emilio Te ah. Tevez. <laughs> <Sí. Mino> Tevez. <risa> Emilio <risa> Tevez. El abuelo de Tevez. Claro. <laughs> eh, no, que había uno, creo que en la 3 había uno que, sí, sí, sí. que era cabo, el, el ranchero El ranchero, sí era, era medio, o sea, no, era medio parecido este, ¿no? Flaquito, alto, así, medio uh. No lo recuerdo tanto Yo creo, creo que un poquito sí Maridax. Maridax. Eh, Pero el, el posta, el rugby, el deporte en sí está, está, Yo bien, no está bueno Yo no lo entiendo nada Está intenta. muy bueno Yo tengo facilidad para entender los deportes y el rugby no sí, me pasa es muy fácil ¿eh? te lo explican y te o lo, lo vuelves a olvidar perdón, sí, no, pasa es, eso. no es que es muy fácil pero eh, no sé es bastante explicable y yo creo o sea un día vemos un partido y se lo puedo explicar yo creo que es porque no he jugado el videojuego claro. porque ahí es donde lo aprendo yo el fútbol americano que a mucha gente le, le cuesta ah bueno yo no tengo idea cómo, cómo el, el en, en Playstation. el Madden en PlayStation claro sí, entendí ya todo lo que pasa que tampoco hay muchos jueguitos de, de rugby. rugby. No, no salen era, todos los años. Yo, te, yo jugaba, había uno que era pero. Del, sí. Pero, y no era tan fácil de jugar. Era eh, el rugby 0-5, hay uno. Que estaba Brian Havana. Brian Habana. Havana, que de hacía Salvajores. No, Salvajores hacía. Eh, en Sudáfrica. Sí. ¿Te imaginas que te, te taclea Nico, boludo? te imaginas que Nico me taclea a mí? Lo imagino yo, todas las noches. Yo por amor a la ciencia lo. Lo podríamos hacer en un aislado. Yo me presto a eso. Que te tacle. Sí. En la playa para mí lo podríamos hacer. Sí. Yo lo, siempre lo he, tocata, he dicho que tocata, Nicolás tocata. tiene... O sea, un día va a agarrar una rabia cegadora y va si a que sea, partir de una pared. O sea, siento que hay una energía acumulada y mucha carqueja, mucho lloro y todo, pero ahí, <laughs> ahí se está concentrando como un Sí, key. vos decís. Sí, y cuando, sí, sí. Yo no me dejaría taquilla nunca porque a lo mejor ahí la suelta. Claro. No, es que igual. Paralítico. Igual yo creo que toda la, la mierda sale en el escenario también. Por ahí. Eh... Pero yo sí siento que Nico. Eso, bueno, eso hablaba con Marito Baracu que cuando. Oh, el... Él lo imita él. muy bien, a Marito Baracu. ¿Cómo? Lo imitas muy bien. ¡Hola, no, Nico! ¿Cómo andás? ¡Hola, Nico! ¡Eh, la Oriente! <laughs> Igualito. Es eh, ah, como que es, es todo muy border lo que hace él, sus creaciones, todo tipo muy como sí, sí. oscuro y border y como que el chabón es re tranca, claro, es un chabón re tranquilo, re Lo relajado, canalizó todo en eso. Y como que sale todo por ahí. Claro, y claro. Mmm, a mí me pasa, siento un poco eso, que como que... La rabia. Igual no, no sé si estoy enojado, así. Mm. Eh. No hablo de. Eh, en enojo. Pero siento que sale un poco por ahí. No hablo de. de pero puede no, que quede igual. La energía se va a, a acumulando. Puede, puede que mate a alguien, señor. Sí, sí. No, ser? no, no. Yo no hablo de matar. No creo que usted de mate a alguien, pero sí puede ser que. Un no, día... si mato a alguien, que puede ser sin querer. O sea, ok. Intente no hacerlo. Okay. Por, no, por no, torpe, no por malo. Sí, por torpe y no por malo, exactamente. No, pero yo sí pudiera. O por colgado. Yo sí pudiese claro. creer que un día. Te olíaste a amamantar a un nene. Yo, yo veo a Nico más como que a alguien le tocó la bocina muy fuerte. Y justo. Puso a retrocederse O sea, así que un un no. o sea. Me agarre, yo, yo agarra me así imagino, y le saca la cabeza. Tipo gorila pegándole encima. Sí, de... sí. Al capó. Así. <laughs> o sea, ¿Sabes que Ahorita recordé? Ahorita que, que lo estamos hablando con los gustos esos de las espinillas <laughs> y eso. Sí. Yo tenía un gusto hiper agropecuario Me gusta. Explotar Uy. garrapatas. Uy, sí. Es increíble. ¿Usted no se, se la ha sacado a un perro? No. Bueno, porque la garrapata es pequeñita, pero cuando sí. se, se le pega a un animal, se infla de sangre. Claro. Entonces uno tiene que sacar la garrapata y luego usted la explota. Como los piojos, ¿no tuvo piojo? Sí, sí tuve, pero son los, más pequeños, las garrapatas más grandes. Los piojos también es, sí, ¿no? sí. El, el ruidito ese. Sí. La garrapata está, sí. eh, eh, los animales de campo tienen garrapatas sí, a sí, pleno, sí. ¿no? Los oh, caballos en las, orejas, en las orejas, muchísimas. Oh. Hablando ¿Y que de garrapatas... se lo, se lo sacás tipo con una pinza o con la mano? Ah, ya. Claro. Claro, tenés que tirar porque están súper aferradas. Ah, claro. Sí, sí. Eh, vi, vi una vez que se las quitan también con un yesquero, Fuego. un encendedor. Fuego, Fuego ah, sí. Mirá. Se lo ponen poquitico y lo y suelta el caballo, o sea, no es que queman al caballo, sino se lo ponen a la garrapata. Claro. claro. ¿Qué decías, Nico, hablando de garrapata? No, hace dos días me picó. Eh, y no, no sé si era un mosquito o si había alguna pulga ahí dando vueltas en casa, pero todo el cuerpo picado, boludo. Y estuve un día rascándome. ¿Puede pero, ser alergia? No, no, boludo. Eran, o sea, creo que me siguen quedando. A ver, bueno, ¿ves acá? Sí. Ah, pero esto de rascar, ¿ves? Ah, eso de rascar. Sos es muy bruto, Nicolás. pero mirá, ¿ves ahí? Todo el cuerpo, boludo, una paja toda la noche Por ahí es me... algo en la cama, algún bicho. Pero luz Acaro. está joya, boludo. Luz tipo cero, nada. Pero por ahí ya se baña. Ah, sabes qué es eso, boludo? <laughs> que, te, que te vas a morir. Me voy a morir. <laughs> ¿Sí? Puede ser. Bueno, nada. O último Vi capítulo de Aislados. Es. Vengan al el especial Navidad que puede ser mi último. Muchachos, viene... ¿Cuándo es el especial Navidad? Perdón. El 15 de diciembre. El 15 de Diez días antes es? del 25. ¿A dónde es? 15 de diciembre en el Teatro Nacional. Las y... entradas ya están en Plateanet y quedan pocas, muy sí, pocas. Sí. la verdad es que lejos el que más se vendió sí. queda queda cerca de un mes y ya están y, casi y todos los que se vendió bien. de la historia, de todo lo de, de todo 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 los Aislados, mundo. Sí. Y no, y no, 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 todos los eventos mundiales. De todos los eventos mundiales de la historia. Comparado con Wembley y todo. Qué todo, Rolling Stones todo, no que y le estamos poniendo corazón, o sea no Uf, es muchísimo. no es solo promoción, hay Uf. producción detrás, hay creo que cómo es que se llama este eh, ¿Cómo se llama este? Charlie García, ¿no? Es que va a estar. Sí, <laughs> cara. No sé si Charlie, pero me, hay, hay algo con dos cantantes internacionales que nombramos mucho acá. Exactamente. Sí. Que van a hacer presencia. Van a estar A presentes. su manera. Yo no quiero, no quiero dar nombres, pero a Víctor uno le gusta mucho. Y ya. A mí no. Al mundo. A su De hecho, a ustedes es lo que no les gusta. Sí que nos gusta. Pero no, ya, bueno, no, no, tanto. no, no No vamos a entrar en la <laughs> a mí es, A mí no me gusta. El otro es el cantante que más nombramos acá. Sí. Eh, Por lejos. Ambos van a hacer su, su presencia eh, en el show aislado va, Van a haber regalos. Sí. Van a ver regalos. No, sorpresas. No, va a ser un. No, no. Va Piropenia. a haber. Sí. Va a haber. Sí. Sí sí, 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 sí. Efectos especiales. Sí, sí, sí. Va sí a no. la va, Van va, a salir y van a decir. No puede ser que. Más de lo que imaginan. Esto. Más cosas de lo que imaginan van a ver. Va a eso? ser mejor que su Navidad en familia. Van a decir mejor. ¿no? no puede ser que esta gente haya gastado dinero en eso. Sí, <laughs> eso sí es sí. lo sea, o sea, que van a decir. Necesitamos que se vendan todas las entradas para poder cubrir para quedar tablas. los gastos. <laughs> sí. Los igual gastos de, de lo que vamos a gastar. me la juego acá igual es medio de, no sé si da para jugársela, pero para mí queda gente afuera. Sí, para mí la también. tiré. Sí, sí. Claramente. Ojalá. Sí, la tiré. Eh, en las el las link, en fuera. el chat van a tirar el link seguramente y, y acá abajo en el comentario fijado de YouTube también va a estar el link y. Exactamente. Increíble. Y también les recordamos que se pueden suscribir a este podcast eh, y una forma muy sencilla de hacerlo es con Prime Video. Señores Prime, y señores. Ah, Prime Video. video. Con Prime Video. Video Primo. Eh, tienen además del contenido maravilloso que tiene Prime Video, porque amamos a nuestro líder Besos tienen una suscripción gratis por México. Y con, con suerte la van a usar en dónde? ¿En qué canal? ¡Acá! ¿En qué canal? ¡Acá! Está bien. No es la por bueno, favor. si ¿Sí quieren mandar por... cualquier audio, <risa> <risa> ya que estamos. Envíen audios, muchachos. Envíen audios con anécdotas, con preguntas. Con problemas con que tengan, con inquietudes. A gmail.com. Claro. De hecho, por ahí hay un audio. Vamos a escucharlo que está dale, interesante. Tenemos un muy buen audio. Hola, Agus, ah. ¿Cómo estás, Agus? Yo no lo escuché. Vamos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Por acá les habla Vero desde Santiago Hola. de Chile. Eh, mi planteamiento o mi pregunta es la siguiente: mm. suponiendo que al morir les van a dar la opción de saber tres verdades universales de lo que ustedes quieran, pueden ser cosas de su familia o cosas que han pasado en el mundo. Les doy un ejemplo: eh, ¿qué pasó en realidad con el ataque en las Torres Gemelas? Si fue el gobierno de los Estados Unidos, Osama Bin Laden, qué hay de trasfondo allí? Esas verdades que todo el tiempo nos preguntamos: ¿en verdad qué pasó ahí? ¿Cuáles serían las tres verdades que quiere saber cada uno? También pueden ser cosas de su familia, no sé. Si mi mamá en verdad quería tenerme, qué sé yo. <laughs> bueno, un besito, mi pregunta sería: chao, la mamá de Vero bien. quería tenerla. Sí. <laughs> me gusta, para. me gusta. Aprender. Yo voy primero, para. va, no sé, a ver, nombrar. Es que yo me, yo estoy pensando, mira que fui yo el que seleccionó la. ¿eh? Ah, <laughs> ¿Quién mató antes? a Nisman? Sí, <laughs> no esa loco. esa es poco, clave. Sí. Ah, claro, claro. Esa, ¿Qué, no pasa, ¿qué pasó con Nisman? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué sí. ¿Qué pasó con Nisman? Estaría bueno que expliquen bien eh, me gustaría me, no, no lo hablamos nunca, pero porque tiene ahí como un tinte político y acá nos chupa bastante un huevo. Pero a mí me gustaría mucho saber lo, lo, todo lo que sabía y tenía para decir y no y la, la trataron de loca Natacha Haidt. Eso, sí, eso no sé olvidar. qué es. Eh, oh, sí. Es una, una mina que era bastante mediática. Eh, pero que desde hacía mucho ah, tiempo. Es que desaparecieron por lo de la pedofilia. Sí, sí, y que eso. Que estaba ah, a punto claro. de destapar. No, no, la, mat la, matar. la mataron. La bueno, cada... no, Se sí. llaman desaparecer. Y me parece, y me parece que ella uh, estaba como todo metido en, en una movida uh, media de como que la, la tratábamos todos de ay bueno, está ahí uh. cualquiera. Pero tiró muchas postas que, que siguen saltando la ficha ahora. Pueden, y... pueden hacia mí y hacia la audiencia sí. venezolana, Hacer darnos como un, un, resumen. un resumen de ella. Yo les doy un resumen. Dale. Básicamente uh -huh. Natacha Hyde, eh, una mediática de, 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 de muchos años, de toda la vida, eh, ella tenía mucha data sobre eh, los casos de abuso de pedofilia que salieron en las inferiores del Club Independiente. Okay. Eh, sa sa salieron a la luz muchos casos de pibes de las inferiores que fueron abusados por supuestamente mucha gente famosa, políticos y demás. Y ella tenía mucha data sobre eso. Tenía, de hecho, hasta tenía un iPad con mucha, con mucha data sobre eso que nunca pudo, pudo desbloquear la policía. Sí. Y ella tiró un tweet diciendo: No voy a aparecer eh, muerta en una bañera, no me voy a pasar de falopa. Si algo me pasa, guarden este tweet. Tuiteó eso y al año. Apareció sí. muerta, pasada de falopa, sí. en, supuestamente. Como en un contexto de fiesta. Sí, sí. De hecho, hay fotos de ella desnuda, muerta. Eh. Y ella, y, y aparte también, como que eh, sumaba, pues ella también tenía, tenía problemas de adicciones, entonces era como. Claro. Bueno, de esta forma se puede llegar a caretear que. Para mí se cae, sí, para, para todo el mundo se cae de maduro que la. La hicieron cagar, sí, sí, sí pobrecita, sí, sí. boludo. A mí ¿sí me, me Me gustaría, sí. <laughs> bueno, Julio López también. Maduro te hace Upa y vos te caes él. El... Julio López. Bueno, también. lo de Julio López también. López también... Y lo mataron. Cabezas, boludo. desaparecer chabón. <laughs> Bueno, cabeza no. Lo cabeza, con cabeza ya se sabe claro. que sí. lo mató el chabón este. Yabran. Bueno, sí. pero lo que dicen, ya hablamos acá de Shabran, sí. Bueno, yo, yo quisiera no, lo sí. de Epstein, que no, ¿eh? Dicen que, que está vivo Lo de sí. Epstein puede ser también. No, pero lo de Epstein qué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Ah, claro, sí, 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 claro. Sí. Eh, hay, bueno, mucho, hay muchos clientes. Es muy loco que todo lo que decimos es todo lo de <laughs> Pero porque son los más. Ca Cerbero, ¿qué, pasó lo de con... oh, ¿Qué pasó con, Sar Cerbero, con qué pasó con cancerbero, boludo? Con Eso también era una gran pregunta. ¿Qué pasó con Salcerín? Bueno, eh, con Ricky Espinosa también. ¿Ese es que... Pero no se sabe lo que pasó con Ricky Espinosa. Que, que... Dicen, de... dicen que perdió. Es el cantante de una de las bandas de punk rock más emblemáticas de la historia argentina Flema. que se llama Flema. Y era un chabón muy. Muy carismático y eh, como una personalidad muy, muy fuerte. Y dicen que, jugó, que, que estaba jugando el Winning Eleven con un amigo y perdió y se suicidó. Se tiró por la tiró Como que esa es la explicación. No, y también, también la explicación que dan es que estaban tomando alcohol fino con jugo tan uh. O sea, digamos, no estaba en su, sus cabales. Claro. Si estás tomando alcohol No, fino. no, seguramente no estaba sus, en sus cabales, pero es medio. No sé, es una muerte muy. Eh, Parece un gag es de humor. Y sí, 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 sí. dijo, si pierdo, me mato. Y perdió y se mató. Bueno, eh, por eso, eso es lo que dicen, pero... Bueno, una piba eh, que conocimos hace unos años con mi amigo Lucas, nos contaba que fue a la, a la tumba de Coso, de, de Ricky, y creo que es en, en Herley, donde él, creo que está ahí enterrado, y, me, y como que la mina estaba yendo a visitarlo y sintió una vibra tan oscura, tan... Mirá. Una energía tan fuerte que no llegó a, no llegó uh. a la tumba y se tuvo que ir. Posta. A la mina FIFA. muy perceptiva, ¿viste qué sé yo? Y se, se tuvo que ir. Ya. Yo, yo quisiera ahora que me acuerdo, una, eh, de, de esto usted no sabe, pero es una duda que realmente he tenido. Hubo un año en Venezuela, no recuerdo cuál, creo que 2016, 2015, en donde el gobierno, recuerdo que fue un diciembre, es como que el, el gobierno y dijera... Hasta el 15 de diciembre acepto los billetes de mil. De paso era el billete más alta de denominación, en esa época era 100. Hmm. No, ajá. hasta Entonces todo el mundo tenía como dos semanas para gastar esos billetes y la... yo tenía un poco de billetes que me pagaban en, en efectivo. Pasó eso con los de 5 acá. Me, no, vale. pero a, allá fue los de más alta denominación, no los, los de más baja. Yo me compré unas botellas de ron, todo, O sea, todo el mundo hizo unas locuras con esos billetes. Sí, pero no podías locura? ir al banco y cambiarlos por billetes más chicos. Y, este. Y con creo tus que ahorros que sí, intactos. No me acuerdo. Gastaste plata porque querías gastar plata. No, ¿Querías, no. Porque... Querías escaviar, vos. Además. <laughs> ah. Una forma de... Quería tener 800 litros de gin. En y, la casa. y bueno, el, 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 Fue así, fácil. Y lo peor es, llegó el día y después el gobierno dijo, no, Mentira. Ya no... Era para que consuman giles. Ah, no se hace eso. Ya no lo hicieron. Entonces, como que todo el mundo terminó con una. Yo me acuerdo que saquearon supermercados y todo con eso. Fue una locura con esos billetes y después dijeron, no, ya no ocurrió. <laughs> Igual no entiendo por qué sacarías los de más alta denominación. ¿no? Eso es lo que digo. En un país con inflación, era, no tiene sentido. Era, era una medida absurda. Sacás de abajo y hizo. Sí, claro. Pero la medida bueno, absurda. ¿qué pasó con Kennedy también? Sí. Que lo mataron. Lo mataron, pero, sí, pero dicen lo, que fue un, lo medio man un loco, sí, sí. lo mató pero... la CIA, lo mató. ¿Kennedy, ¿qué, el, que, el que matan en el desfile, decís? Sí, claro. Sí, 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 sí claro. Jeff, K. Jeff, eh, Jeff eh, Sí, Lo de las Torres Gemelas me intriga un montón. Lo de las Torres Gemelas, a, a mí el, el caso de Madeleine McCann. El Uy, el de la, la nenita. El de la nenita de Inglaterra que estaba en, de vacaciones en Portugal, en Praia da Luz, que, de, que desaparece. Dicen que están cerca de resolverlo ese caso igual. Dicen ah, que ¿sí? ya están ahí. ¿Sí? Sí. Sí, porque di dicen que ya tienen al, al, al alemán que se supone que, que es el que fue y están buscando la, las... Qué hijo de puta. Bueno, también río, hay como mitos. Dicen <laughs> Eso que... está buena. Si Michael Jackson realmente lo hizo o no. O sí. Sea, y... y... Ah, bueno, vas a ver. No, sí, obvio. Estaría bueno saber perfecto. Me gustaría que fuera mentira, pero si tengo que poner mis habichuelas las pongo a que sí. No, sí. No, 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 yo <ríe> también <ríe> apuesto a que sí. sí. Pero, vas a ver. Ya con, bien, con verle la carita... Ya está, boludo Hablando ahí como claro, ¿Cómo hablaba Michael? Ah, boludo sí, no. Eh, Pero no, hablar. coso eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, pues dicen que Elvis sí. Y Morrison eh. Dicen que, que fingieron su muerte Hay como una, un, un, un mito así como que los chabones Por la fama y qué sé yo fing, Tipo Krusty cuando Claro sí. Rory Velos. Eh, ¿Te acordás? Rock and Roll, la, la, and la roll. película de, de Guy Ritchie, es de eso. Ah, mira, Bueno, y dicen que... Sí, no me acordaba eso. Que el, el cuerpo que de Jim Morrison no lo, nadie lo vio, dicen. Nadie, o, o sea, nadie lo vio como en el, cajo, en el cajón. Mirá. Me eh, gustaría no, eso me cabería. Yo vale, no lo vi. A ver, yo la, tampoco. La tumba de Jim Morrison es la que, la que es él acostado y, y la parte de la chota está toda pulida porque... ¿Todos le tocan? Pues, no, y tipo las, las chabonas van así a... A no, yo fui yo fui a la, a la tumba no no tiene nada ¿No? o sea so, solo dice James Douglas Morrison ah entonces no es esa no claro dice no Lucas se frotó en otra tumba Lucas está diciendo <laughs> y en la tumba está la de San Martín se <laughs> en la catedral acá <laughs> de Jaime Morales <laughs> ay Dios eh, después qué otra otro caso me gustaría verlo a, a, lo, a los dinosaurios también a ver si eran reptiles o tenían plumas Cómo, ah, está buena. ¿Sabes cómo caigo está acá con la, con la. Lo de las plumas la ya. Primicia? Y el tamaño real también, ¿no? El lo, tamaño más o menos lo sacan por los huesos. El tema es. Lo de las lo, plumas lo ya lo dan más sí, desierto que. ¿Que los reptiles? ¿Ajá. Hay que hacer una remake de Jurassic Park con pájaros. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasó con Adolf Hitler también, eh? Sí. ¿Qué pasó con Hitler? Es si una se que... mató, si no, si vino. Yo creo que ya está muerto igual, ¿eh? Sí, no. Si eso tengo que ya. apostar. Si, si tendría no, 140 años si ahora lo el holocausto, ¿verdad? sí holocausto ¿Sí? ¿Sí? es verdad siempre quedó la duda de eso. viste que hay, hay como dice hay gente que lo niega viste sí, holocausto sí, deniers. Deniers. de de sí, sí, hecho sí, sí, en, sí, sí, en ¿Cómo canadá ¿cómo? es un delito abiertamente y seguro negarlo ¿no? o matar sí. judíos ambas ah, ah, ambas sí. dos en, no, en no. En negar el holocausto lo, es un delito pero así lo habrán hecho que dijeron bueno ahora vamos a hacerlo ley Está bien, está bien. Sabe que leí, leí que había un, una ley que primera vez que se cumple en la historia en los Estados Unidos que por un, un día eh, Estados Unidos tuvo una presidenta que fue claro, de Kamala Harris por un ratito porque por ley <coughs> mientras el presidente se practica una colonoscopia así está escrito. Tiene que cederle poder al. ¿Dice al colonoscopía o dice intervención quirúrgica? Dice, pero, dice, y, y entre paréntesis, van. In incluyen la. Muy bueno. la Colonoscopia. Mirá. Por un ratito tuvo una presidente. Mirá, si llamaba una colonoscopía, ¿quién, quién pasa a ser el laurel interino? A <laughs> <laughs> ah, vos, ah, ah, vos, se sienta acá. Ajá. <laughs> Eh, eh. Puedes hacerla otro día que no sea un martes, te pido por favor. <laughs> y si me la quiero hacer toda la <risa> semana, <risa> yo me la hice, ustedes hicieron. No me la hice, no yo no. no. Yo me, me tuve que hacer por mis temas gastrointestinales, intestinales, y cuando. ¿Y qué es? cómo es? ¿Es una manguera en el culo? Sí, es una, una camarita, pero te duermen, entonces no te enteras. Del... Ah, ¿te duermen? ¿Te duermen? ¿Te duermen? ¿Cómo la? ¿Cómo la del chino? No, no. Sí, no, yo no. le dije, déjame despierto <risa> <risa> y pintame, yo fui con los labios pintados. hecho no, se la hizo en el en el chino sí, en el y chino. se chino. veía en la pantalla. <risa> <risa> en un frabe la como soy <laughs> en todas las pantallas además no pero antes de, de, de pero dormirme, lo duermen te duermen te, te ponen la batita esa pero que es muy es que la ciencia no pega un... muy sexy no, no, no. Re, re que a nadie duerme justo lo dormieron a Lucho viste <laughs> Me perdí todo el doctor, peinado, con, eh. el doctor con una webcam aquí. Con, un show, con una GoPro, el chabón. Todos, todos chupones acá, no, bueno, ese es el... Ese es, ese es el... Ese es el cosa para medir el pulso, qué sé yo. Me lo vinieron a hacer a domicilio. Botellas botella de jabio alrededor. El chon el suspendió todas las citas, viste. Norma, suspendeme todas las citas de la tarde. Eh, eh, cuando me la están, te ponen la batita esa que te hacen bolas con esa cosita de, de papel, te hacen acostar en una camilla así de costado y ahí te duermen. Y mientras me estaban durmiendo, lo último que escucho fue al, al chabón, el cirujano, no sé cómo se llama el médico, diciendo como no encuentro el, el colonóscopo, no sé cómo se llama, no encuentro la camarita, no la encuentro, no la encuentro, y yo estaba durmiendo, mira, como encuentro el la boludo, encuentro el lado porque no quiero estar mucho dormido Y dice. Así que vamos a tener que usar la pediátrica. Y yo dice sí. <laughs> Eres una chiquitita. Era chiquitita. No, no, como que. Era el, la misma cámara me guardo para un osito, el, para el con casamiento, con me guardé. <laughs> <laughs> ¿Sabes que hay, hay una película que a mí me dejó medio traumado? La, la de Halle Berry. No, no. Aneste bajo, anestesia. bajo Anestesia. No está Haliberry. No, no, puede no. ser, pero está ah, ¿cuál? Jessica, no, Alba. Jessica Alba. Jessica Alba y No me confundas a Jessica su... Alba. llama? Bueno, bueno, con eh, nadie. Andrew Garfield. No, no, es que yo, es... A mí me parece mucho más linda Jali Berry Bueno, salgamos los cuatro, boludo. De una. Pero. Le, en... yo, yo creo que en nuestra novia dejaría, no, no, ¿no? Andrew. Sí, sí, sí. De no sí, no es Andrew Garfield, Garfield no. no, no. Es el que es eh, Anakin Skywalker. El que es Anakin. Eh, Pará, sí. ¿cuál es la, la, que, la que se...? La que lo cedan y él queda despierto Pará, boludo a, el, a Rodri, uno de mis mejores amigos eh... Lo nombras mucho a ese Rodri Y es uno de mis mejores amigos mí no existe ese, el, él, es, es, el, es uno de los que fui a, a, a Salta este Ay, año Ay, otra vez Rodri, Rodri, Rodri eh... <laughs> Se puso celoso El viejo sí. ¿Le, pasó? le pasó eso Es que arranca no. o termina así Dicen que él 20% de la 10%. gente No, 20 es mucho, eh no sé, a mí me dijeron ese... De... A Lucho no le pasó. Ah. Ahora está celoso Lucho con la colonoscopia. Pero dice, tipo, una de cada no sé cuántas personas sí. les pasa que te sedan, entonces como que perdés la capacidad de, de, de reaccionar y de moverte, pero se disconsciente y percibís el dolor. Y al chabón lo operan del corazón percibiendo el dolor. Y lo abren y el chabón sí, le sí. están cortando y él está consciente y sintiendo y, y se le eh, cae el la lágrima. ¿Qué le hicieron? ¿Qué? A los Corazón operación? también. No. no, y lo sí. sintió todo. Sí, operación re heavy metal, boludo. Y de, heavy y de, metal. O sea, te podés morir de un infarto, boludo. Claro. Y llegó un Igual punto, te lo están sacando, así que no pasa y, nada. Y llegó un punto que como que era tanto el dolor que ya empezás como que. Se fue. Como que ya empezás a flayar, viste, no Claro. Sé. Eh, pero sí, le pasó Qué eso. Miedo, pero, no. boludo. Película no, para boludo. no ver antes de una operación. No. no, esa película es increíble la actuación, boludo. Claro. Porque. Sí. En la, el chabón está en un bus de sonido haciendo... ¿Entendés como el chabón está re en una actuando? Está reservada. Es la bajo la anestesia se llama? Sí, sí. awaken. El, el final me pareció medio raro, fue como medio como dije, pero podía, el durante no, está, está No muy bien. recuerdo el final. Yo no, no, ni no, ni me, siquiera. no me quiero hacer una colonoscopia por las cosas que van a encontrar ahí, <risa> <risa> los secretos de la vida. Paquetes, paquetes <laughs> de ahorita. Ah, ah, con que aquí es que iba la soda. Claro, los tazos del mundial 94. El lanzatazos. Con que acá estaba el Chamot. ¿Saben que saben que Sí, los cabezones. Toda la colección de los cabezones de Coca-Cola. Transversal. Si tiene. Si tiene. Valvo, un, el Piojo un amigo médico... Van saliendo. Si tiene un amigo. Salen y hacen así cuando salen. <laughs> el, el médico todo emocionado, ¿viste? Entran con tres pies derechos. Este pibe es, una, es un culo de sorpresa. Si tiene un amigo médico, pregúntenle si. Cuando estaba haciendo, ¿sabes lo que hacen después de graduarse? Que le toca hacer sí, la residencia. La residencia siempre ven algo en el, el claro. culo porque es que en el hospitales, miren, apareció esto y son radiofrecuencia. Y se lo y pasan se entre ellas. Es que es, y siempre son unas cosas que es la otra vez me contaron de una botella de litro y medio ah. de Coca-Cola. Es mucho. Boludo. ¿Rellena la botella? Es, yo pregunté eso mismo. <risa> <risa> y, Porque dijiste que y la podés achurar y la cerrás si el, y queda así. El culo hacía. <laughs> <laughs> o sea, yo le pregunté si iba lleno o no. Me no, dijo que boludo. en la radiografía no se veía. Bueno, ¿Pero el... ¿No se lo sacaron? No, pero lo que, lo que vio. No era mi retornable. Amigo, lo que vio, amigo, lo que vio mi amigo fue la radiografía, ¿no? Paciente. En, okay. la, en la película de Yacas vieron el gag que hacen al final. Se, se metió, se metió un carrito. Un, se tiene, se un metió, carrito tiene un carrito en el ano. ¿Tiene un carrito en el arno? No me acuerdo, creo que es Ricky <laughs> Gervais que <laughs> lo <laughs> dice. Que me parece un gran consejo. Si te vas a meter algo en el culo, allá vos, haz lo que vos quieras. Pero digo, a atale un hilo. O algo. Eh, pensar en el después. Un ancla. Claro. un ancla. Claro, para sacarlo. Claro. Porque. Boludo. El verdadero cable a tierra. Claro, claro, <laughs> sí. boludo. Que tenés que pensar en un plan de, de escape y contingencia. Bueno, sí, yo, yo un día vi que, ¿sabe toda esta cuestión de los cuarzos y eso? Sí. Que había bastantes problemas ginecológicos porque había como una. Teoría que la parte del cuerpo de la mujer en donde hay más energía y tal es como en su vientre. O sea, que se metieran los cuarzos. No. Para, y que lo dejaran ahí y que, como que llegaba alguien al médico con mucho dolor y que revisaba y que, claro, tiene un cuarzo en, el, en, el, en la vagina. Entonces, el consejo astral y ginecológico <laughs> es: no se metan los cuarzos en la vagina. Claro, claro. Sí, claro. Cerca, en el lo cerca. Qué locura la, la cantidad de cosas que. Que muchas veces por ahí los médicos o, o mismo, no sé, lo, 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 las marcas tienen que aclarar, ¿no? Ah, claro. Ponele, el, el, hace poco salió, que salió la Xbox, la Series e X, la nueva, sí. que es como una cosa así. Había gente tipo vapeando y soplándole adentro a la, a la cosa. ¿Qué te pasa? No sé por qué. y tipo lo, lo, ¿Soplándole a qué? No entiendo, perdón. Haciendo esto, tipo así. Sí. Uh. ¿A la, consola? a la consola. Porque tiene como unos agujeritos, <coughs> qué sé yo. Y quedaba y tipo, lindo por ahí. Y tipo, los de Xbox salieron a, a tuitear. No podemos creer que tengamos que tuitear esto, pero, pero no, no lo le va a pena dentro de la consola. Después, gente que usaba eso como, como tiene tipo. Es como una masa. Para rayar queso. Rayaban no, queso. Boludo. No, no. Sí. Gente rayando queso con una consola ¿Se y, lo, y la rompieron. No y obvio que la rompés. <laughs> ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? El tipo escribiendo y que volvieron a rayar queso. Es que, amigo, se me dañó la expo. ¿Qué queso era? ¿Qué queso? Sí, claro. Parmesano no. no es que de no creer no, no. sino Si no, en, en la opción de ayuda, si rayó con un queso, presione uno. Claro. <laughs> encima la uno. Eh. Sí, 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 la uno. <laughs> claro. De tanto que sucede. Eh, a, había uno que, que creo que lo, lo habíamos hablado acá, que es que, que encima los yankees hacen mucho juicio. Tipo. Che, rayé un queso y se me rompió la expo. Y en ningún lado dice que no puedo rayar queso. Oh. Y, y empezaron a aclarar mucho a, a raíz de una señora. Y cuando salió el microondas, creo que fue tipo en los, los 70, eh, quiso secar al gato adentro del microondas. Sí, sí, sí. Adi adivinás si lo secó lo secó mucho no, se y, explotó, y la señora ganó el juicio claro ganó porque no decía no podés meter a tu y a mascota. partir de ahí salió el atención al consumidor a partir de ese ¿sí? ¿a partir de ese caso? Es de ese caso. Mierda, bueno yo, yo. yo, yo tenía un, un amigo bueno lo, lo, tengo a un se llama Daniel Pistola se <laughs> llama así o le dicen así? o Daniel <laughs> Gan así. como que cambia mucho dicen Daniel así. Gan y Daniel y, Pistola eh, claro y tiene un chiste que es que los jugos tienen una atención al, al consumidor. Claro. Que me dice como que llamar y que no pude abrir mi jugo. <laughs> o sea, hay un número de alguien que está recibiendo llamadas de gente con problemas con su jugos. Bueno, Ellen de tiene uno que está en la llamada del 0800 en la parte de atrás del shampoo. Ah, claro. Tiene un chistazo con eso bastante. No, pero largo. Yo, yo no sé cómo... Pero yo tenía días que el shampoo me provoca. Pero lo peor, dice, lo peor no es la gente que llama ahí, sino que hay gente que tiene que trabajar a claro, través del es el jugo. O sea, usted va todos los días a ver... ¿Quién tuvo un problema con su...? ¿Con jugo? qué gente hablas? ¿Con qué clase de gente hablas, chabón? Wow. Que, que, que sea necesario eso. Yo supongo que atienden diferentes 0800. Sí. Sí yo me imagino. Sí. El Puedes de los jugos y el champú. Puede que, ser el, el mismo, mismo ¿no? la misma persona la, con, con una. Uh, te... Y decir, se lo tomó si era champú o el jugo. Por cuál me estás llamando. <risa> <risa> a mí una vez en un show me hablé con un muchacho de atención a, a, que al. El cliente. Sí. Eh, ah, porque me dice que, que le va muy bien y que habla en in, in, in inglés. Y me contó que trabaja en atención al cliente en una empresa, era en Bogotá, en una empresa de, de, de camiones en, en Canadá. Hmm. Y que ellos tienen que fingir que sí están atendiendo el claro. problema, pero en verdad la agarra, reporta el, la cosa y ya, no le importa nada. Y que por lo menos usted se accidente, llama, mire, me accidenté, que no sé qué... Y después sí, ya va alguien para allá. Y él pero, no tiene ni idea. Pero, claro, posta. El agarro reporta. ¿Qué es eso, una empresa que existe para eso? Muchas empresas existen así. Yo así. laburé de eso. O sea, ahí, usted, ¿De qué? En un call center en inglés para el telecom yankee. Ah, um, ¿en serio? Ahí me llamaban y, y yo le decía, sí, con una hora va a ir un. un eh, ¿Cómo se llama? El, el, el técnico. técnico. Va a ir un técnico a su casa, no se preocupe. Ahora, el técnico. Ah, bueno, gracias, sí. Sí, pero eso. yo lo que hacen es que. Eh, eh, y no? Él, ¿Lo reportan y ya? El claro. Sí, sí, generas ahí el ticket. Y de hecho a veces se enojan los yankees, que son a veces medio racistas. Eh, te tiran, no, no, yo quiero hablar con alguien de mi país. Y yo le decía, pero ¿cómo alguien de su país? Yo soy de, de Buenos Aires, señor. ¿Y dónde queda eso? ¿Cómo dónde queda? ¿No conoce, ¿no conoce su país? Soy de Buenos Aires. Todo en inglés, ¿no? Ah, perdón, perdón, pensé que eras de otro país. No, no. Aparte no, los yankees no tienen ni idea. No tienen ni no idea, tiene de idea de nada. De nada. No, son no, no. re brutos los chavos. Sí. hay Hay varios videitos en YouTube de... Chabones preguntándole a, a pibes en la secundaria, tipo, ¿dónde queda eh, África? Y no, no las respuestas idea. son... Es que eso tiene como un... Hay un término que, que no me lo sé, R realmente Rorancia. Que es que me... le ocurre mucho a la gente de la capital. Claro, que sí. Que mientras va. usted esté más en su ego de claro. que es el mejor, menos le interesa el resto. Y pero sí. sí o sea, es. Por eso es que según un portal... Un port, Teño, probablemente no sepa ni bien dónde están las provincias ni nada de eso porque es que no le importa. Sí, sí, es un poco eso, y también sí. a nosotros, digo, yo sé dónde está África, pero me preguntás dónde es exactamente Nigeria. No, 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 pero y... son preguntas muy obvias las que le muy hacen. Básico, claro. eh... No, no, ya sé, pero digo, a lo que voy que. Eh, siento que comparado con los Yantikis, digo, si bien sabemos un poco más. Eh, seguramente tenemos un nivel de ignorancia sí, a full. muy parecido en relación a digo yo son tipo como son como la potencia y qué sé yo es un poco eso de que como que les chupa un huevo sí, sí pero yo les chupa un que... huevo pero porque dicen tenemos todo acá pero yo <risa> creo, <risa> creo que alguien tienen te... el mejor entretenimiento del mundo potencia y no digo que esté bien es, así es el mundo digo no, a lo que hoy que nosotros estamos seguramente alguien de otro país que no sé qué país, pero seguramente hay muchos países que saben cien mil veces más cosas que nosotros y no soy capaz que, que, no, que, que no pueden creer que un argentino no sepa dónde está Nigeria, poner sí. Que le o diga, che, aprendieron... ¿dónde está Nigeria? decís, ah, está en África, sí, a ver, eh, está en... Más o menos. Más o menos, más o menos. a ver, y, y que estés ahí en más o menos, a ver, es como, boludo, ¿cómo no, 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 no saber sé dónde está Nigeria? Sos un sí, hijo sí, de puta. encima no, no te, nunca lo necesitaste saber. Exacto. Y es Nigeria, claro. digo... No es Oman, pone. Claro. Oman sí, ni puta idea. Pero Oman nos chupa todo un huevo, Oman. Bueno, pero por, por eso, lo que voy, que no estamos tan lejos Eu nosotros, a eso voy. Yo me sé muchas capitales del mundo. A ver, vamos a jugar a eso. Uve, la a capital de Oman. No, 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 <la brings> Oman y justo Oman y Nigeria no. Pero bueno, wi a ver. De, a ver Europa. de Europa, de Europa sabes muchas, ¿no? De Europa sí. Bulgaria. Sofía. Bien. Bien. ¿Croacia? Croacia, ay, la concha de la lora. Eh. Ay boludo. Cónchale <laughs> lora. es Iván a acertó. No pará. no Croacia, no 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 me recuerdo. No leas, ¿eh? ¿Cómo era Croacia? Zagreb, Zagreb, Zagreb? Zagreb, sí. Eh, eh, pará. Islandia. Re no, sí señor. Muy bien. Eh, uh, estoy chivando, eh. Tírenle, tírenle, tírenle. tírenle, estoy tírenle. Chivando. Dale, dale. dale eh, bueno, vamos Canadá, Can Montreal. Bien. Sí. Eh, Estados Unidos. Escocia. Escocia, coso, eh, eh, ay, puta madre, Edimburgo. Edimburgo. Estados Unidos. Washington, dice eh, 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 Grecia, ¿Gre Colmenares. <laughs> <laughs> Miconos, co mi no es la Grecia. No, no, Atenas. 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 Atenas, Atenas, Atenas. Eh, 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 Portugal, Porto Lisboa. Bien. Eh, eh, Hungría. Andorra. ¿Hungría? No, la vieja, ¿no Ah, no, Así no, se llama. Dor Dorra vieja es. No, no. Hungría, eh... Ay, Hungría. Bélgica. Be eh, Bélgicas brujas. No. ¿No? no, no. No, no, Estoy casi seguro que no es, es Bruselas. Bruselas, ahí está, repollo. Bru, Igual Gracias. bastante bien, ¿eh? Bien, bastante bien. bien. No, pasaste un siete. la prueba. Un 7 te sacaste. Sí, un siete. Un siete te sacaste sí. En una época estaba muy afilado. ¿eh? Eh, muy afilado. Me gusta. Eso es muy de niño. Es muy de niño. Sí, sí es que bien. las tenía por, por niño. Mi hermano se aprendió todas las de África, que yo no sé ni no los diga. países. Tuve cerca. Tuve cerca. Él se sabe todo. Acá dicen Canadá, ¿no es Toronto? ¿Es Toronto? Ah, ¿es Toronto? No, no sí. Es Toronto, sí. Toronto, sí. Toronto Raptors. ¿Es bueno, Toronto? En verdad no opino sí, no sé. Bueno, sí, bueno. Toronto, Montreal. Yo creo sí. que no es Toronto. Yo creo, <laughs> Toronto, pero no sé. Ontario. ¿De verdad? No Ottawa, Ottawa. ¿Canadá, Ottawa? Mira. Quebec, no. Mira. Este, yo un día discutí, A ver, cerca. discutí con un con un muchacho que la capital de China era Pekín. Sí. Y él me discutía que era Beijing. Que claro, pero discutimos rato y los dos estábamos 100% seguros y lo buscamos, y nos volvimos, lo estábamos obviamente borrachos. Y yo creo que nuestros amigos lo que nos dejaron fue ir. Nadie nos explicó por qué dijeron <laughs> Igual, que. yo aprendí que Beijing era Pekín, en Ah, el... Budapest es la de Hungría. Yo Budapest, me acabo claro, yo sí, Beijing, Pekín, me ¿Ve? acabo de enterar que Beijing que Beijing es Pekín, me acabo de enterar En el mundial, boludo, en, en Tokio, en, en el ¿cómo se llama? ¿Cuál fue el mundial de China, Corea Japón? No, pero eso no es China, es Corea y Japón. Los coreanos, los chinos y los japoneses son lo mismo. Las tío. Olimpiadas sí fueron en Beijing. En Beijing eso, uh -huh. ahí, en Beijing. Las Olimpiadas no, el mundial, uh -huh. claro, ahí va. Uh -huh. Pero sí, Beijing y Pekín es la misma ciudad, pero tiene no nombre sabía. occidental. Y me, me y no, igual que claro. eh, eh, Birmania y Myanmar es el mismo país. Pero oh, son, es el nombre occidental ¿En y el nombre... ¿en serio? Ah, cuando hubo Quilombito lo ah, aprendí ahí, sí. es verdad, hace poco. ¿Dónde fue? Guadame, que es recaliente porque dije varias mal. Cancelucho, dice. ¿sí? Ni el mismo idioma hablan, ya sé, chicos ¿Es, fue un que... este es un chiste. A, a veces hay que avisarlo. Este es un podcast de comedia, ¿eh? Es un chiste. Ah, yo creí que, que, era, que, era que ser es geografía. Yo, yo sabía la de Canadá. Dije, <laughs> dije Montreal porque es un chiste. Eh... Tiramos otra, tiramos ¿Dónde otra. fue que explotó la bomba esa resarpada que hubieron videos? Ah, eh, eh... eh... ¿Cómo se llama ese lugar? De Beirut. En Beirut, Así boludo, Beirut, boludo Beirut. ese video zarpado, no, explotado, chabón, qué locura, boludo. Eh, eh, ¿Te tiro otra? Pues, este, estoy, estoy, estoy recaliente y yo no voy a decirla mal, Dublín. Eh, Uy, ah, me la tiraste de oh, una esa. La de ro, Ronaldinho, de Ucrania, Ronaldinho te Ucrania, Kiev. Eh, Vamos, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina. No, bueno, pará, pará, pará. Estonia, bueno, boludo, vos fuiste. Letonia. Bueno, ¿Qué querés? ¿Lituania? <pa> no, de tarea la antigua Unión vamos. Soviética. Le toca de tarea. <laughs> la Va antigua la antigua Liga. Liga. Vamos, vamos para levantar U Siempre Italia. Será Moscú. Italia? La Unión <laughs> Soviética se mantiene. Siempre será Moscú. <laughs> República Checa, Praga. Eh... Eh, pará, esa que te dije Estonia, Letonia Lituania son Tallin, Riga y Vilna. Mira. Uh -huh. De Turquía. <laughs> Mira la que te de, tiré. La de Turquía, pará. Turquía. ¡Eh, dale! Es fácil, Turquía. ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no la tengo, la de Turquía? No sé. La tenés, la tenés. Ahí va a aparecer, va a caer. Está en tu no col colon. No la puedes colonar, Está en tu colon. Buscalo en el colon. Y en algún momento me va a caer. Perdón, Víctor, ¿la capital de Argentina? La capital de Argentina es la capital federal. Cava, Ciudad autónoma de Buenos Aires. Espera, cuál es la capital de Buenos Aires? La Plata. ¡Bien! bien muy bien, bien. señor. Felicito. Sí, Víctor. Yo soy de la <laughs> me, me quedé con la de Turquía, boludo. ¿Cuál es la de Estambul. ¿Es ah, nuevo? y yo que pensaba que había encontrado algo increíble en Lucas, pero. Nada, me decepcionaste No estuve tan mal igual. No y... mal. Pensá, eh, hay, pres hay es que, presión boludo, social. boludo, la tiraste acá. para, sí, para sí, arriba. Sí, sí, la tiraste para arriba mucho. Hay presión social. No, no, Te igual, igual mucho. Supiste más de... Y de Asia ya no, ¿no? Ya es otro. Tírame un par, a ver. Eh, voy a arrancar fácil. Voy a arrancar con Japón, Tokio, Filipinas. Manila, sí. Dubai. Ah no, Dubai no. No, no, no ya va, es ¿De Manila Asia. Filipinas, sí puede ser. Bueno. Filipinas, Mani sí, sí, Manila, pero, sí. Y de provincias de acá se las saben todas. <laughs> no, ni ahí. Yo, oh, yo pues, casi pues, todas. para el tirame, pero por ahí por, pasa que te voy a decir todas las mismas. Tucumán. San Miguel de San Miguel Tucumán. De Tucumán. Bien. Catamarca. Bien. Catamarca. Bien. San Fernando del Valle de Catamarca. Ah, eh, La Pampa. Santa, Santa Rosa. Rosa. Bien, boludo. Muy bien. Muy bien. Eh, Santa Fe. Santa Fe. Córdoba. Córdoba. Santa Cruz. Ah, es, es, es en estos días la ¿Santa Cruz no es Santa Cruz? Mm, no, sí, no, ¿cuál es? Rawson, Rawson Bien. Tierra del Fuego. Dale. El fuego. Ahí Ushuaia. Y por último, eh, le voy a tirar de eh, Chaco. Resistencia. Resistencia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, bien, me parece ¿Hoy que hoy hemos aprendido un Nos montón. Listo, ahora del para, para. uno al mil. No, es río Gallegos, mira. Río Gallegos, claro. Sí, río Gallego. a, me, me gusta sí. que, que decimos barbaridades y después tiramos sabiduría. Un poquito. Claro, es que hay que aprender la gente. Hay que equiparar, hay, hay que equiparar. Hay que equiparar. No, no la capital de Venezuela. Caracas, ah, papá. Bien, muy Caracas. Muy bien. Ay, Dios mío. Hoy me pegó una siestita hermosa, boludo. De cuántas horas. A ver, me dormí a las 3 y me levanté tipo 6, 3 horitas. Está bien, es correcto. No, que venía, boludo, ¿Te re cansado. ¿Te levantaste bom, bombado? No, re bien. Me muy, levanté por joya, qué? con piel al lado, toda estirada y, me, y como que la tenía tipo como, como abrazándome, y para Claro, claro. Sí, es que los claro, claro. perros se le pegan a uno como a un nivel absurdo. Pero sí, es sí, hermoso, sí. boludo, es hermoso. A mí me eh. encanta que, que me escucharé Luli, ponele. Que me da así. Míralo, qué lindo. Y cuando... Y cuando hay y, que cucharear este, y cuando este me este postre, ¿eh? <laughs> <y> cuando, <laughs> este pedazo de almendrado. ¿eh? Hay que cucharear. <laughs> ¿Cuchareable Eso sí, sí. Lo he Cuchare es un hecho. Es un Y cuando nos da luz, piedra, Y me cucharea ahí. A mí me encanta dormir con los perros. ¿Para sí. ¿ustedes son de que les gusta que cucharear así? O? A mí me da ah. mucho calor a mí. A mí no me gusta. A mí no me gusta no mucho. Gusta. Me gusta tocar así con las patitas, pero me gusta estar libre posible. Ahí me gusta. Los, los penes, ¿no? Cuando estamos nosotros. Docking. Ahí me gusta el contacto antes de dormir y eso, pero a la hora de dormir es como cada uno de... el contacto antes. Sí. Imagínate y quiere contacto antes de dormir. Gusta, <laughs> gusta contacto. Francamente, soy así. A su, a su a su soy gusta de contacto. Eso soy yo, soy de contacto. Hoy contacto. O sea, tipo medio conheads. ¿Te acordás de la peli conheads? Conheads. Que hablaban habla... así. Y que hablaban medio así también. No, yo soy todo demasiado todo. así. Sí, sí, en sí. verdad, mis mi flirteos a veces eran. Además, yo hablo en usted. Y en Caracas no. En... Caracas. Tutean. No, claro, claro. Y yo, la gente lo dice en chiste, pero yo llegué a preguntar que si usted quiere mamármelo. ¡No! ¡No! ¡Oh! <laughs> <laughs> Bueno, yo hice un chiste así, una vuelta con unos venezolanos. Y era, y vos, usted me dijo, hacemos exactamente claro, eso. Claro, yo sí he hecho eso. O sea, que... yo, yo necesito, ¿cómo es? Como para mi, mi juego se, sexual. En, ¿Sabe que hay gente que dice, me gusta que parezca una violación o algo así? Hay, <laughs> no, ¿Qué? No, gente? Ya, va, ya va, No, hay gente que le gusta. Marico. No, sí, sí, la sí. La palabra sí, secreta. Sí, sí, hay, sí. Hay, hay, no, hay sí, sí, obvio. Hay marico, ¿eh? Me, me, marico. Me, 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 me recurría. El ¿Me mío me es el marico. Es violento. Como. Que sea consenso explícito. Claro. Abiertamente. claro. Si, si no, yo estoy que no. Claro, Escriban no. en un público. Todo. No, y aparte, tuteando sí. parece como que es un profesor, sí. es como sexy también. A mí ¿No? me, me dijeron miles de veces. Este... Miles. Sí, ah, la puso miles. mucho te este señor. No, no, miles que veces. no. Le dijeron no, miles de veces. No, que era no, pero decían y que yo le decía que si la podía besar. O Entonces sea, me decían no y después me decían. Es que no debió haber preguntado. tiene que... ah. yo que no. No, ah, yo... a mí me lo dijeron eso una vez. No, boluda. yo pregunto. Me dijeron, ¿por ¿cómo vas a preguntar? Me tenés que. Yo, sí, no, no, no cancelame. Después, en, en 20 años me, me van a cancelar. Claro, claro. No, se pregunta. Claro. Yo soy muy de. de se pregunta. Claro. Se pregunta. A ver, hay veces en las, que, en las que da. No, yo nunca, pregu yo nunca pregunté, pero estoy en, eh, O sea. Pero con esa cara que Yo lo estoy lo va? de novio <laughs> hace 10 años, o sea, En la, contra la, de su voluntad. A lo que vi que, que, que la, la, la etapa de cancelación, esa la viví toda de novio. Claro, claro. Pero a lo que voy que no tengo una cita hace más de 10 años, Claro. pero nunca pedí permiso onda che te puedo dar un beso, nunca Ay, en mi sí, vida. Siempre. Fue siempre claro. tipo, o sea, no, no era tipo estaba comprando algo y le encajo un beso, sino estaba todo bien y accedo. Eh, es si, o se tiene que estar muy claro. Y siento que sí, en, sí, tiene siento que, estar que muy siento claro. que si la estar, si te la estás rejugando y no estás seguro, está bien la pregunta, pero cuando ya estás reado y preguntas siento que es muy deserotizante no, para pero, la otra persona. Pero mire, yo un, una vez. Pero si querés va, eh, ahorrarte una, una futura cancelación me parece perfecto No, mire, yo una vez, y yo, yo creo que ahí es donde parte que lo, lo agarré como regla, una vez eh, me escribía con una muchacha, nos veíamos y eso, había ya llegado a niveles de sexting que, ¿sabes? Cuando provocas a botar el, el celular que usted dice, pero... <laughs> pues yo voy a formar, Después le pues... habla a mi mamá, en Ajá, este mismo no, no, chat <laughs> que, que no me confisquen de este teléfono. No, no, es, 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 yo no lo quiero volver <laughs> ni a utilizar, ¿no? O sea, unos niveles Hardcore, ¿no? Y yo recuerdo que un día como que salimos nivel, nivel, nivel que... Y la tanguita de qué color es? No, o sea... Nivel, no. mira qué pícara, ¿no? Dark, y debo decir Ajá. que era más... Más eh, del lado de allá hacia mí, ¿no? Ajá. Que de repente yo... y que pero usted me está diciendo que me quiere amarrar una silla, o sea, a ese claro, nivel, claro, claro, a ese nivel así, claro. ¿no? Y luego como que salimos un día algo, como que a un helado o algo así. Y me intenté el beso. Y se echó así, me dice, "Usted estaba interpretando las cosas, ¿no?" Y yo le dije, ok. Yo puedo entender que usted no quiera pero no me diga que estoy malinterpretando las cosas. Claro. Me diga que no quiere y ya, pero yo claro. creo que sale, estoy... sale el abogado atrás. Ajá, sí, sí, o sea, está bien que no quiera y respetadísimo. Claro, pero no es que yo malinterprete las cosas. Usted me dijo que quería. Usted, ya me, ya me amarró a una silla. <risa> <risa> Estaba así. <dale. risa> No me da un besito, no, me da. no, no. Y está bien que no me <laughs> ¿Un lo des. beso desatame. No, <laughs> con, con, no. la, con una manzana en la boca. ¿tacabas? Yo le dije, yo le dije, está bien que no me dé el beso, pero no me hagas sentir lanzado. Claro. 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 Leamos eh Diga esto. que cambió de parecer o, o lo que sea y está <laughs> bien. Víctor, Víctor en cuatro todo vestido de cuero. <risa> <risa> sí, sí. Yo, una cola de caballo saliéndole de sí. una botella de coca. <laughs> yo no tuve, yo no tuve problema con el no, sino que con el hacerme sentir que era claro, claro muy Claro que avivado. sí y no, ¿Y claro, que no? claro. ¿Pero que eso. Claro, claro. Y aparte salía a tomar un helado después de un sexting, es, el, es raro. El, es que ya el, era el raro, contraste. pero yo dije, bueno, ok. y, y así quedó y después como que a los meses volví a intentar y que no, o vaya a comer mierda. Claro. Claro, ahora, claro, ahora no quiere yo. En el viaje de egresado yo una vez muy virgo. Eh a una, a una chica le dije, ¿qué puedo en un beso? Le dije así. Pero me, me da ternura. No, y la, pero la piba se me rió en la cara. Ah. Yeah. Se me, pero se me rió en la cara con las amigas, tipo. Uh, como, que no. se mate, boludo. Como no, chabón. No, Ojalá, pero que la está, bien, sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. sí tío, Se me rió en la cara ¿entendés? Ah, no, eso está mal. Muy mal. Eh, y después, como, como dos años después, se me tiró y le dije, ¿sabes qué? Sí, sí, pero, 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 me duele. sí pero, pero la herida sigue abierta. Sí, pero con re, mucho resentimiento. Sí. Eh, eh, no, sí. es, no, estaba, estaba pensando que en Mar del Plata, de pibitos, cuando en las las primeras fiestas, la, los primeros chapes que sé yo, me acuerdo que sí, era la pregunta, ¿sabes cuál era? ¿Te cabe una tranza? Uh, Pero que eran narcos. Te cabe una tranza. Te cabe una tranza? Pero a mí me dijeron, se dice eso. Yo era como, bueno, listo. Y yo bailaba con alguien y te cabe una tranza. ¿O querés transar ¿Querés, transar, eh, eh, ¿Querés esa, transar? Esa sí. yo la he tirado. ¿Querés sí. transar conmigo? Yo, eh, yo he dicho. Pero muy tanguero me yo, dije, yo he dicho, te cago una tranza varias veces, pero me sonaba medio raro. Sí, y raro. Pasé, cabe a, me, me y, sase, y pasé a. Te una tranza, Y pasé a transar y lo he tirado dos o tres veces. Me acuerdo de estar ¿Te ahí. ¡Te cabe una transar? tranza! ¿Y cuál, y, cuál, ¿Y cuál fue el ratio de, de win de ahí de te cabe una tranza? Dos de o, diez. O, te gusta, o querés transar, no, no, te cago no muchos vez. rebotes. Eh, claro, sí, claro. ponele un 20% de efectividad. ¿El chocolate? Eh, no, en las fiestas del San Alberto, del Con íbamos, íbamos mucho a chocolate a intentar. No, pero, cho, pero, a intentar cho, cho, pero chocolate chocolate y gap era más eh, era más matiné Yo claro. te hablo de sexto, séptimo grado fiestas en colegios. Ah, bien, bien. Eh, te cabe una tranza me gusta me boludo, gusta no el de, de título, de la, título de, de del, del episodio capítulo, eh. la, la fiesta del la fiesta del Peralta Ramos que es un colegio de allá que es como el colegio Todo más, se de, llama más Ramos, grande o sea, de allá y ¿vos no sabes, sabes quién fue Peralta Ramos porque hay un f... colectivo una calle un colegio eh, sabes que no sé bien o sea no sé bien qué hizo sé que no fue uno de los fundadores de Mar del Plata estoy casi seguro eh, y unas fiestas, boludo, re, pero re zarpadas. Y los chabones, todos los colegios, hacía, todos los colegios hacían fiestas para ganar guita para el, para el viaje de egresados. Y estos chabones, los del, San, los del Peralta Ramos, lo que se comentaba era que los chabones con una fiesta ya se pagaban todo el viaje. Ah, porque las fiestas era, eran increíbles. Y iba todo el mundo y eran tipo, y como que después se, quedaba, se quedaban hasta guita ahorrada ellos. O sea, como que. Ah, una locura. Nosotros con las fiestas que hacíamos en mi colegio no. Nos pagamos dos, dos boludeces. ¿Sabes que me, me escribió una vez una persona a Uruguay y lo pregunté? Y es así: que en Uruguay la tradición de egresado pero de la universidad, es que reúnen dinero toda todo la, 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 la carrera, ¿no? Y cuando se gradúan, se costean un año viajando por el mundo. En ¿Qué? Francia eso te lo hace el gobierno. No. no. Sí, te ganas un año. Pero o sea, qué, tenés ¿te puede que cumplir decir, requisitos puede después se de terminar cumplir? la universidad. Y pero es el año en el que estás más fresco para empezar a laburar ese. Eh, para mí después de la secundaria lo entiendo. O, o puede, ser, de baguette, o puede o sea, ser después de la secundaria. <laughs> o un, uno de dos. Pero en Francia creo que te cumplís pero unos requisitos y te lo banca el gobierno. era eh, finales de la universidad y lo pregunté y me lo... El momento de insertarse en el mercado laboral es ese, cuando estás fresquito no, con contactos y no, te vas a boludear. No, pero no sí, pero para mí es... Es como una es, de... Es la despedida. De, estudiante. De, claro, despedida de estudiante. Porque si... Pero un después año de me la... Mucho. Si te, me yo creo que... Si tengo que recomendar, creo que sería... Después de la facultad, pues si vas... Año sabático después del colegio. No arranca, arranca es más. mucho No, no arrancamos no, por eso. Un año sabático después del colegio ya no me saca yo, nadie ahí. Es mucho yo, yo más te, difícil. Yo mi año sabático. Sí, sí, yo, sí. Yo, yo te voy en la foco, Vos sos ¿verdad? un año sabático que terminó bien. Pero... <laughs> sí, 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 sí. Sí, sí. bueno, bien. Como quien dice. La... No, bien para año, las expectativas bien. de tus padres, con, digo. Con una... un año de ocio, un año no vuelvo más. A un adolescente <laughs> lo vuelve mierda. Sí, sí. Pero... Con una depresión. Yo me voy a vivir abajo un puente, ¿no? No vuelvo más. Si me un mal. año sabático no, yo no después bol, no. hay que empezar a laburar no no no, no, no podría no, 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 no. yo lo tengo decidido si yo terminé si, la si carrera repente... porque arranqué exactamente después del colegio claro, si de repente sí. el día de mañana por cuestión de la vida tengo que volver a un trabajo normal me boleteo pero tengo... no se te haces boletero matarse es. que pinga punque pam sí sí pero decidido Ay, ¿eh? me gusta no, porque gusta. vos siempre pero ni un trabajo usted dijo que podía ser como chef de milanesa y eso si sí, pero no la verdad que no o sea ¿Qué? le estoy diciendo Uy. esto porque es que nos estamos dando cuenta que. Se le están al, acabando que le las miras. <laughs> porque <laughs> ya no está tan gracioso usted, Lucas. <laughs> me gusta porque es que pin, que pan o que pun, que pin. Siempre son dos y vos tirás no, las tres. Pero Lucas. Que pin, que pun, que pan. Sí, digo, me gusta yo. porque quedas bien puede, con todo. Usted puede tener cualquier otro trabajo. Sería el chef más simpático en un restaurante. Sí, pero. O el, o el abogado y, más simpático. Que, no, o, no, con, no, con, con, sí, no, con dos semanas de vacaciones al año. Me mato. No, ¿por Pará que la gente que está mirando acá está. No, todo bien. En el mejor Estilo de los madrata, casos pero, dos eh, pues, Si ustedes ser, conocieran esta vida, no, está puede, bien. puede ser la vida. Pará, perdón. Acá dice cinza. Es clave el año sabático después del secundario, te ahorra varios pijazos. Y pone sabático con B corta y pijazos con S. Así que. No vamos a seguir ningún tipo de consejo. Ahí arriba, Abus, Dos arriba de ese. Finza, cinza. Do, otro más arriba. Es, Ahí, ar, ese. Sí. Bueno. No, el de arriba, ese. Ahí, ese. Ahí está mira cómo escribió Pinza. y pinza quería poner Carlos no, pinza quiso poner eh, muchachos nos vemos la semana que viene sí. ah sí claro que sí, sí, sí. ¿no? ya hemos terminado, ¿Ya hemos terminado? Sí. vieron que dicen que el Se martes volando, es el peor día de la semana no yo lo escuché escuchado lunes. lunes yo escuché no el yo escuché el martes yo escuché el martes pero para mí eh... desde hace un, un año y medio es uno de mis preferidos. I look forward. Sí. sí, sí claro que es sí. Es un gran. Yo no quiero un año sabático. Semana. Quiero un año sabalero Sí, Zabalé. <laughs> poder... Gente, por estar, gracias compren a la entrada para Aislados en el Nacional no 15 de diciembre de y suscríbanse, de a Twitch. suscríbanse a Twitch. Gracias por a favor. Video, gracias, August. Gracias, gracias, Rodri. Gracias, Nempla. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una buena vida. Los dejamos con la intro de Aislados. <risas> <risas> Hasta el martes. Chau. Hasta el martes. Adiós.